Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy en cocina Nog vamos a hacer donuts. Donuts caseros, muy fáciles de hacer y muy ricos. Espero que los probáis. Quiero, quiero daros la bienvenida a todos los que habéis suscrito, suscrito nuevas. Uh, también os creo, quería agradecer por los, vuestros, vuestros comentarios, por, vuestros, por, por que nos animáis a, a hacer vídeos y también nos habéis animado a seguir haciéndolo también en español. Bueno, como siempre vamos a empezar con los ingredientes. Los ingredientes son los siguientes. 500 gramos de harina, una cucharada pequeña de aroma de vainilla, 250 mililitros de leche tibia, 80 gramos de azúcar. 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Un huevo. 10 gramos de levadura de pan del panadero. 5 gramos de sal. Muy importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente. Así nos va a ser fácil de integrarse. Empezamos con el procedimiento. Primero vamos a coger eh, la levadura, la vamos a desmenuzar uh, pequeña. Vamos a coger tres cucharas grandes de harina de los 500 gr gramos que teníamos y vamos a echar un poco de leche uh, de los 250 minutos que teníamos. Lo vamos a remover todo muy bien, que quede todo integrado y lo vamos a, de a dejar reposar unos 10 uh, minutos, más o menos. Como cuando lo tengamos así, una consistencia así, le vamos a poner un film o algún plástico o algo, y lo vamos a dejar reposar. Mientras tanto, vamos a, a preparar uh, el resto de la masa. Yo lo voy a hacer en una amasadora. Voy a echar uh, el resto de harina. Vamos a poner, a poner los 5 gramos de sal. Bueno, ahora vamos a poner los ingredientes secos. Y también vamos a poner el azúcar. Lo vamos a remover. Cuando ya tengamos los secos eh, removidos, vamos a echar leche poco a poco. Pero bueno, cuando lo tengamos más o menos así, vamos a, 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 a batir el huevo. Vamos a echar el huevo y vamos a encender la amasadora. Vamos a dejar uh, trabajar la masa hasta que veamos que no se nos pegue por los lados. Tiene que quedar más o menos así. Ahora vamos a coger uh, la masa que teníamos eh, en el cuenco y se lo vamos a echar. Como ves, ha fermentado. Bueno, cuando lo tengamos todo más o menos ya amasado, tiene que dar así una consistencia no muy pegajosa, ni bueno, más o menos así. Lo voy a despegar de, del hierro y le voy a poner el aroma. El aroma es opcional ahora, aroma de vainilla. Si querés poner uh, aguas azahar a o lo que queráis. Uh, bueno, y voy a echar uh, el aroma de vainilla, más o menos una cuchara pequeña. Lo voy, a, lo voy a echar un poco a ojo y lo vamos a amasar otra vez. Ahora vamos a poner la mantequilla, voy a poner más o menos a mitad, lo vamos a amasar y vamos a poner el resto. Ya la tengo todo bien amasado, tiene que dar así una consistencia que no esté uh, pegajosa. Parece que esté pegajosa, pero es, 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 es manejable, tiene que dar como elástica. Y La vamos a trabajar un poco con las manos, uh, no, uh, no la lo vamos, lo vamos a, a como estirar para que uh, nos quede bien. Uh, como ve o veráis, uh, no, no vamos a necesitar uh, poner harina en, en el, el sitio de trabajo y lo vamos a ir uh, trabajando como unos 5 o 6 minutos. Lo vamos a trabajar como si fuéramos a hacer gaif o Amsterdam. Bueno, ya he trabajado bien la masa, ahora voy a, vamos a coger uh, un cuenco o algo, le vamos a echar un poco de harina y le voy a poner uh, la masa, la vamos a, de, a dejar reposar una hora o hora y media hasta que doble su volumen. Le voy a poner uh, film, no le pones algún plástico, lo que sea, lo que tengáis. Y lo vamos a dejar reposar hasta que veamos que haya doblado su volumen. Bueno, como ves, ha doblado su volumen, ya ha fermentado. Ahora vamos a, a seguir con el procedimiento. Vamos a tener uh, uh, el sitio de trabajo limpio y le vamos a espolvorear harina para que, se nos, para que no se nos pegue. Voy a coger la masa, le voy a quitar el aire con el puño y la vamos a coger, la vamos a poner encima de la encimera. La vamos a. No, no tiene que quedar muy lisa, tiene que tener un grosor de un centímetro, un centímetro y medio para que nos salgan bien. Yo tengo este molde para hacer la forma de donuts. Si no lo tenéis, podéis usar algún vaso que sea un poco grande o algo y un tapón para hacer el agujero el del medio. Aquí tengo los donuts. Si veis que hay una imperfección, arreglamos por los lados. Tenemos que tener preparado papel de horno, lo vamos a cortar así. Se so, vamos a poner encima. Esto es para que cuando los friamos se nos haga no le no, se, no los hagamos mal, que queden en su forma y sea más fácil de ponerlos en la sartén. Voy a coger el resto de masa que tengo, lo, lo vamos a juntar y uh, lo vamos a dejar fermentar otra vez unos 10 o 15 minutos. Y lo vamos a volver a, a cortar con el molde. Cuando tengamos todas las donuts uh, cortadas y listas, las vamos a dejar fermentar 30 minutos. Le vamos a poner algún film para que no se sequen. Ya han pasado los 30 minutos, como veis, se han doblado, han fermentado. Ahora voy a preparar, uh, yo lo voy a hacer en esta olla. Lo pones a hacer una sartén que sea un poco honda o lo que sea, pero es mejor así. Vamos a echar abundante leche uh, para que se, uh, se hagan bien. Y también voy a preparar un plato con papel absorbente, papel de cocina. Cuando tengamos a, el aceite más o menos caliente, yo tengo este termómetro para medir la. La, el aceite tiene que estar a 175 grados. Si no lo tenéis, tenéis que procurar que, la, que el aceite no esté ni muy caliente ni muy fría, a, me, a medias, para que los donuts se hagan bien por dentro y por fuera. Tienen que tener un color uh, no muy oscuro. Bueno, como habéis visto, ya he freído todas las donuts. Do donuts. Uh, las voy a dejar enfriar un poco y las vamos a decorar. Ya se han enfriado, como veis, están bien blandas. Uh, y ahora os voy a enseñar cómo las voy a decorar. Tengo aquí chocolate blanco, chocolate con leche y azúcar glas. Uh, el azúcar uh, lo vamos, le, le voy a poner un poco de agua. Ahora vais a ver cómo lo voy a hacer. Voy a echar unos un par de cucharaditas o tres, porque no quiero que, que esté muy líquido. Tiene que estar un poco espeso, para que se nos quede bien con los donuts. Tiene que quedar una consistencia más o menos así. Si se os queda más líquido, le echáis más azúcar glass. Si está más espeso, más agua. El chocolate lo he derretido en el microondas y le he echado un poquito de aceite. Lo puedes también derretir en el baño María. Esto es opcional, como queráis. Y ahora las voy a coger, las voy a poner así en chocolate. Las puedes cubrir todas en chocolate. Yo solo voy a hacer así, un, solo un, un lado. Y las voy a ir poniendo en la bandeja. Hasta terminarlas todas. Ahora vamos a, co a coger una bolsita que sea limpia o nueva y le voy a poner uh, chocolate para hacer rayitas. Esto también es opcional. La decoración siempre es al gusto de cada uno. Le voy, uh, solo es par para que quede más bonitas. Bueno, voy a coger el chocolate vamos a, a necesitar muy poco. Y voy a hacer las rayitas. Vais a, vais a ver cómo lo, cómo lo voy a hacer. Muy fácil. cuando tenga el chocolate en la bolsita le vamos a cortar un poquito la punta muy poquito que, tiene, que esté bien finita para que no salgan las rayas gordas bueno como ves se las he decorado todas las blancas las de azúcar glass uh, no les he hecho nada y las de chocolate los he combinado con los dos colores y bueno ahora los voy a emplatar y bueno, esta es la presentación que le he puesto. Esto es a al gusto de cada una. Espero que las probáis, espero que os haya gustado. La verdad, están muy ricas. Se sí, parecen mucho a las, de, las que compramos del horno. Y estas son caseras. Están muy ricas. Las puedes también congelar. Y antes de, de comerlas, dejarlas de retira a, a temperatura ambiente. Bueno, ves cómo están blandas. El chocolate ya está, se ha enfriado. Vamos a ver adentro cómo quedan. Y bueno, como ves, la, como están por dentro, la verdad que están muy buenas. Os las recomiendo que las hagáis. Y bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si no os habéis suscrito, no, uh, no os olvidéis de hacerlo. Si os ha gustado nuestro canal, no os olvidéis de dar like. Y bueno, hasta pronto.